Hola, hola. Buenas tardes, buenas y mágicas tardes en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Una tarde muy agradable acá en la ciudad. La temperatura, bueno, esta es una de las estaciones más lindas del año para mí en lo personal. Creo que a muchos nos gusta la primavera, son temperaturas más agradables. Bueno, hoy vamos a charlar con Marcela Padilla, un tema de Feng Shui. Creo que a la mayoría nos gusta y algunas cositas es como que conocemos de leer por ahí en las redes. Pero bueno, está lindo y está bueno tener una visión un poquito más amplia. Los invito a que entren a la página de Marcela, que se llama como el título, Feng Shui Vida. La verdad que está muy, muy linda, así que pueden sacar cosas interesantes y a su vez enterarse de los talleres y cositas que ella va haciendo. Así que bueno, ahí la veo que está conectada, la vamos a invitar a entrar. Ahí está, ahí está, ahí está acomodando, me Ah, parece. buenas tardes, ¿cómo están? Es la Hola, primera hola. vez. Está bien, buenas tardes, Marcela. Sí, te escuchaba, que estabas tratando de acomodar, pero se te ve fantástica y se te escucha muy bien también. Me alegro muchísimo que no hayan problemas técnicos. Es la primera vez que voy a estar. Agradezco mucho la invitación. Es la primera vez que voy a hacer estar en un live. Así que disculpen. Estoy aprendiendo. No, todos estamos aprendiendo y está muy bueno de que sea, a ver, siempre hay una primera vez para todos y somos muchos e incluso hay varias charlas que muchos lo han hecho por primera vez. Pero salió todo fantástico y fluyó todo muy bien. Bueno, vamos a contar primero. Y de ahí vamos a empezar a desarrollar la charla, que a partir del 2010 empezaste con el tema del Feng Shui, pero vos venías sumando o venías haciendo un recorrido con otras cosas que también las fuiste sumando. El otro día me decías, y eso es una de las cosas, siempre digo que a mí en lo personal me gusta cuando la técnica, la disciplina, la herramienta, lo que sea, se lo suma como evolución o como camino en lo espiritual. Así que bueno, primero te voy a preguntar, ¿por qué elegiste el Feng Shui? O sea, ¿qué es lo que te llamó? ¿Qué es lo que te atrapó? ¿Qué te llevó a estudiar esto? Sí, lo venía pensando en estos días, esa misma pregunta. Muchas veces me lo pregunto, porque antes de formarme como consultora de Feng Shui, que fue en el 2010, venía trabajando como docente en área de lengua extranjera. No tenía mucha relación con esto, y bueno, y de repente sentí que necesitaba, que no había encontrado mi propósito. Sentía Claro. que tuve como un quiebre. Sentía que había algo diferente que quería hacer con mi rumbo, digamos, mi rumbo laboral también. Y bueno, y hubo como un quiebre en mi vida, hice una pausa, venía en automático, yo sentía que había algo que me faltaba. Y bueno, y de repente pasé de estar dedicándome a ese área de enseñanza a necesitar hacer, hice un curso, que así, yo creo que esa fue mi puerta de entrada a Feng Shui, para fabricar fuentes de agua. O sea, sentí la necesidad de hacer algo con mis manos. Creo que por ahí fue la entrada. Yo sentía que predominaba mucho mi plano mental, mi estructura,
Y bueno, dije, no, necesitaba equilibrar un poco mi vida y bueno, en el 2008 más o menos empecé con las fuentes de agua y en el 2010 terminé mi formación como consultora de Feng Shui. Así que así Qué fue que... lindo. Qué lindo cómo te fue llevando y qué lindo esto de escucharte como vos dijiste, ¿no? Hacer una pausa. Porque a veces es cierto, cuando uno tiene dudas o confusión, lo mejor es pausa y silencio. Y ahí es donde se empieza a aclarar un poco todo. Sí. Y contanos, a ver, es una técnica milenaria, ¿verdad? El Feng Shui. Es una disciplina, un arte podríamos decir milenario. Sí, por ahí se le puede decir disciplina, ciencia también le dicen, digamos, pero yo prefiero llamarlo arte, Arte, sí. sí, que surgió en China, es milenario. Y surgió en base a la observación sistemática que hacían los antiguos chinos en la naturaleza. Bueno, en base a las leyes naturales, ellos idearon este sistema que está basado en la metafísica china, que bueno, cuyo objetivo es observar y analizar los espacios que nos rodean y para evaluar esas interacciones energéticas que tenemos con nuestros espacios, con el fin de mejorar la calidad de vida. Todo lo que nos rodea cuenta con una energía. Nosotros estamos rodeados de, bueno, en nuestros ambientes, ¿no? Se enfocan los ambientes. De formas, de colores, de texturas. El diseño, tanto exterior como interior, también cuenta. No sé, los objetos, los materiales, es decir, todo eso se tiene en cuenta como para armonizarnos también. Perfecto. Sí, ¿y cuáles son, digamos, las bases del Feng Shui? Y bueno, las bases son comunes a otras también, a otros artes y disciplinas chinas, como ser como también hasta la medicina china, que son el concepto de qi, de energía vital. El concepto de yin yang es lo que manejamos en el estudio de Feng Shui. Los cinco elementos también es fundamental. Sí, el manejo de los cinco elementos, que son la madera, la tierra, el fuego, el metal y el agua. Exacto. Digamos, esos elementos, vamos a la casa, al cotidiano, a donde habitamos. Es Sí. importante tenerlo, digamos, en armonía porque eso también es parte de nosotros. Claro. Y también para que, bueno, obviamente, para que podamos fluir y prosperar, porque sé que se divide en varias áreas. Esos cinco elementos, ¿tienen que estar en todos los espacios de la casa o hay en espacios, digamos, que prevalecen más unos que otros? ¿O en determinados lugares, no sé, tiene que estar el metal, por ejemplo, y en la habitación no? ¿Cómo es eso, por ejemplo? Bueno, lo ideal es que así a modo general los cinco elementos estén equilibrados, porque todos son necesarios, pero hay lugares donde por la función del ambiente hay un elemento que predomina, vamos a suponer el baño, en el baño predomina el elemento agua, y bueno, como se busca el equilibrio de los cinco elementos, hay que bajarle la fuerza al que predomina y digamos, está en exceso. Hay formas, hay técnicas de Feng Shui que nos ayudan a equilibrar esos elementos. Por ejemplo, en la cocina, el elemento que va a predominar es el fuego, por lo Claro. cual vamos a evitar o ver qué vamos a hacer con el conflicto fuego y agua, por ejemplo, que se puede presentar en una cocina, porque el agua está representada por la parte de las bachas, ¿no? Que drenan agua. Y bueno, y ahí vamos a buscar elementos puente para hacer equilibrio. Bueno, y así seguimos también observando cada ambiente en base a su función. Vamos a suponer, por ejemplo, en el dormitorio, también buscamos el equilibrio, pero vamos a suponer que tenemos mucho fuego, que es un elemento que nos podría generar alguna desarmonía, porque es un lugar de descanso y el elemento fuego nos favorece. Entonces,
Con esa lógica, con esos criterios, vamos armonizando cada ambiente del hogar y de acuerdo a las necesidades de la persona que vive allí también. Exacto. ¿Qué es lo que no tiene que haber? Justo dijiste dormitorio, porque obviamente es el lugar de descanso. ¿Qué es lo que no tiene que haber en el dormitorio para que el descanso sea reparador? Y más en Bueno. estos tiempos que por ahí la gente a veces o no descansa bien o hay personas debido a su trabajo que descansan pocas horas. ¿Cómo Bueno, sería eso? hay una lista de los no, digamos que en Feng Shui hay muchas prohibiciones, digamos, por así decirlo. A mí me gusta más enfocarme en lo que sí se puede, ¿no? Para abrir posibilidades y no generar a lo mejor en las personas ciertos temores. Igual todos tienen solución. En un dormitorio, así tradicionalmente, se dice que no es positivo tener espejos, por ejemplo. Espejos adentro de un dormitorio, no. Y si los hubiera, si la persona realmente los quiere conservar, es ideal colocar el espejo detrás de las puertas, por ejemplo, del ropero, o cubrirlos, en algún lugar donde los podamos cubrir. Lo ideal es no A tenerlo. la noche, ¿verdad? O sea, en el La día noche, no, pero a la noche. en la noche, para favorecer el descanso. Después, otras cosas que no deberíamos tener en el dormitorio es colocar, por ejemplo, la cama contra una ventana. No es buen feng shui. Ah. Siempre hay que asegurarse de tener una pared sólida detrás de la cabecera de cama y también tener un cabecero. A veces por ahí vienen esas modas de que colchón solo y eso no está visto como algo positivo en Feng Shui. Bueno, colores que favorezcan el descanso, por ejemplo, sería lo ideal. No es muy favorable colores, por ejemplo, que inciten a la melancolía, como podría ser azules muy oscuros o negro. O como te decía, el color rojo, si hay exceso. No quiere decir que los colores estén prohibidos, sino que es como una receta, donde uno pone varios ingredientes, se va evaluando qué necesita esa persona también, porque lo más importante es qué es lo que necesita la persona. No tanto, Claro. digamos, la teoría, sí, todo es importante, pero se va a favorecer siempre la necesidad del consultante. Bien. Bueno, espejos no tengo, por ahí vamos bien porque ya algo sabía, pero respaldar tampoco, que sé que lo tengo que poner porque ya me lo habían dicho. Ahora el tema de la ventana, no, o sea, y si no tenés esa posibilidad de poner, o sea, vos decís que tendría que estar, no, o sea, si el cabezal va contra la pared, la ventana, a ver, algo no entendí. La Tenés. ventana, por ejemplo, en mi caso, está a la derecha y mi cama está así y el cabezal atrás. Sí, eso es correcto. Es correcto. Lo Ah, que no, ah, lo bien. que habría que evitar es que la ventana esté a tu espalda cuando estás durmiendo. Por una cuestión Ay, de. se cortó Ahí un poquitito, perdóname. bueno, ¿y cómo estaba? Repetímelo de nuevo. Ah, no, ahí ¿Está está. bien? Algo Bueno. me dijiste de la ventana y no alcancé a escuchar. Hay como nosotros, aunque estemos durmiendo, estamos en un estado de alerta. Entonces, Claro. si nosotros tenemos un hueco detrás, tanto cuando trabajamos o cuando descansamos, no nos favorece, Ahora lo siempre va a entendí. haber, sí, va a haber siempre, no es más, o sea, no es que quiere decir que esto es superstición, es realmente por una cuestión de seguridad y de protección. Si no hubiera manera de colocar la cama vamos a suponer que por la configuración del dormitorio hay una ventana y no hay otra posibilidad de dar vuelta a la cama. Se puede, por ejemplo, contrarrestar, porque hay curas en Feng Shui, ¿no? Colocando una cortina pesadita de tela de un género pesado, parecido al color de la pared, cubriendo la ventana, en el caso que la ventana esté detrás del cabecero. Claro, ahora te lo entendí. Y el tema de artefactos eléctricos, viste que mucha gente, no sé, el televisor, la computadora, se lleva la radio, no sé,
Eso tampoco creo que favorece todo lo que es eléctrico, ¿verdad? Por las ondas, para el Sí, descanso. tal cual. No es bueno tener un televisor, dormirnos con el televisor, digamos. Para el Feng Shui no habría que tener televisor dentro del dormitorio. Y si lo tenemos, si no podemos prescindir de ese televisor, por lo menos idear algún mueble donde podamos, donde pueda estar fuera de la vista, ¿no? Que cerremos las Claro, puertitas o claro. cubrirlo también en la noche. Si ninguna de las de estas soluciones es del gusto de quien duerme en ese cuarto, lo que sí se pide es que desenchufe el televisor por una cuestión de que el circuito de electricidad sigue, por más que esté en stand-by el televisor, sigue generando corriente. Y cuando estamos descansando somos muy, muy vulnerables a todo ese tipo de energías que no nos desfavorecen. Tal cual, tal cual. Sí, es importante empezar a entender que todo es energía, no solo, o sea, nosotros y todo lo que nos rodea. Todo Por eso bien. digo que el lugar donde nosotros vivimos, no importa si es chiquito o es grande, pero bueno, tratar de que sea las horas que estamos ahí, que sea lo más armonioso posible y el descanso también, lo más reparador. Yo te voy a hacer varias preguntas porque es un poco como para que la gente tenga información y bueno, y después obviamente lo demás entrarán a tu página o te contactarán. Todas las áreas de la casa, o mejor dicho, en todas las áreas de la casa se trabaja la abundancia, eso que es un tema también debe ser muy recurrente para Sí. activarlo. ¿O es un lugar solo, digamos? Bueno, cuando se trabaja el Feng Shui, lo ideal es en toda la casa, En todo. hay la abundancia, la salud, las relaciones personales mejoran. Sí. Hay una teoría del Feng Shui para la cual existe un área que es específicamente de la abundancia. Pero eso depende de la teoría que apliquemos, porque hay otras, algunas trabajan con la brújula, otras teorías no trabajan con la brújula, otras trabajan con el espacio y el tiempo. Entonces, bueno, cuando uno lo empieza a aplicar, siempre, siempre se va a favorecer la abundancia. Hay cuestiones, por ejemplo, simples, donde uno va observando la vivienda. Y el Feng Shui asocia ciertas circunstancias con falta de abundancia, ¿no? Que por ejemplo, lo tan repetido que muchas veces los hemos escuchado, el tema de las pérdidas de agua. El Sí, agua tal cual. para el Feng Shui es el elemento donde se acumula la prosperidad. Y esto es ancestral. Hay un antiguo texto chino que dice que la energía vital nace en las montañas, es transportada por el viento y se deposita en el agua. Por eso el agua es tan acumuladora de chi. Y bueno, y con esa lógica, se utiliza mucho la correspondencia en Feng Shui, ¿no? Si nosotros en casa observamos que tenemos pérdidas de agua, tenemos que solucionarlas porque es pérdida de prosperidad. Después, bueno, hay símbolos, no sé, por ejemplo, las hornallas de la cocina también representan la prosperidad. Por eso es que se busca eso de tenerlas siempre en buenas condiciones. O sea, hay distintas situaciones que uno observa, pero sí que se puede, sí. Aparte, la mentalidad cambia, la mirada Feng Shui hace que uno vaya viendo otras cosas o mensajes ocultos que nos emite nuestro hogar y que podamos, situaciones que podamos trascender y bueno, y todo va cambiando, sinceramente, desde la experiencia lo he comprobado. Sí, es cierto, yo también lo he comprobado, sí. Empezando a digamos, aplicar todas esas cosas. Y el tema del agua, doy fe porque yo que me he mudado varias veces, ay no, era una de las cosas que siempre miraba, el tema de las pérdidas de agua, o que las repararan enseguida, porque bueno, yo sabía y tenía conciencia.
Y es cierto, o sea, si vos no reparás eso y bueno, y es como que si tenés esa información incorporada, sí, es como que la abundancia no fluye. Donde vos solucionas y acomodás eso, es como que todo empieza a encauzarse. Y La discúlpame que centrada, algo me sí. olvidé con respecto a la prosperidad, algo sumamente importante, es, digamos, un trabajo de liberarse de acumulamiento, porque eso estanca mucho la circulación energética, y así como estanca la circulación energética, nos estanca la vida en todos los aspectos. Así que eso es muy poderoso también. Poder Sí, ver. limpiar. Eso, sí. Ver qué relación estamos teniendo con nuestras pertenencias, quitar volumen de acumulamiento, y ese, digamos, cuando uno se va acostumbrando a hacerlo, va notando cambios también. Sí. Los cambios a lo primero son sutiles. En todo lo que es energía, los cambios por lo general a lo primero son sutiles. Pero cuando uno empieza a tomar conciencia de esos cambios, como que va sumando y va incorporando, porque es Sí, un sí. parte de un todo. Los frentes también, comentaba un poquito. Yo una cosa que hice acá el año pasado también, y también eso, una amiga me acuerdo que me dio esa información, yo no la tenía y también noté muchísimos cambios. La numerología de la casa, yo veía, yo la tenía normal, o sea, toda derechita, alineada. Pero yo observaba por ahí alrededor o en algunas casas que estaba para abajo y para arriba. Hasta que un día vino una amiga y también nos pusimos a hablar, que ella tiene mucha información de lo que es medicina china y también cosas de Feng Shui, y me dice, Adri, cambia la numerología de la casa, ponela hacia arriba, es ascendente, para que la energía fluya y haya más prosperidad, todo hacia arriba. Y yo me quedé. Sí. Y bueno, hice los cambios y también noté, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso es un detalle simple, porque obviamente de todo lo que van a escuchar hoy, bueno, la idea es empezar por algo y después ir sumando. Tal cual. Pero esas cosas, tener el frente limpio, ¿verdad? Todo, Sí. reparada las puertas, cerraduras. Para el Feng Shui todo tiene que estar en perfectas condiciones por el hecho de que así como están nuestros ambientes, estaría nuestra vida. Exacto. Bueno, respecto a la fachada, aparte también es la boca del chi, el ki o chi, que es la energía vital que luego va a ingresar a nuestro hogar y nos va a nutrir. Claro. También es otra de las definiciones del Feng Shui, que es canalizar y encauzar el chi vital. Entonces, es muy importante la boca del chi, es la parte más importante de la casa, la entrada, y como tal hay que mejorarla. Otra cosa, que el frente, toda la parte frontal de la casa, delantera, se asocia con la energía yang, así como la parte trasera con la energía yin. Por lo cual, que sea yang, se asocia con el movimiento, con la luz, tiene que estar bien iluminada. Como decías vos, todo lo que sea ascendente, posiblemente tener plantas a ambos lados del ingreso, que actúan como protectores, como simbológica, en simbología serían los perros Fu, que son un símbolo del Feng Shui. Lo que pasa que a veces acá en Occidente, por lo menos la manera que a mí me gusta transmitirlo es que sea para nuestra que se adecue a nuestras costumbres, a nuestros gustos. No quiere decir que uno tenga que tener el hogar lleno de objetos de chino, porque por ahí hay a quien no le gusta. Así que por Seguro. eso me gusta que haya como que se coloquen objetos que se simbolicen otros, por ejemplo. Así que en cuanto a las fachadas, como vos decís, por ahí el recibidor también es muy importante, porque también es parte de la boca del chi, que sea que dé la bienvenida para que ingresen las personas, nuestros seres queridos o
quien entre a nuestro hogar, que sea bienvenido, con colores cálidos, buena iluminación, evitar colocar algunas imágenes que provocan rechazo. Hay muchas cosas que se pueden observar. Claro, Pero porque como decía, tiene que ver, como vos decís, con la persona también, con el lugar, con el ambiente. Y también está una cosa de hacer grandes modificaciones, una cosa es cuando es tu casa y otra cosa es cuando estás alquilando. Pero bueno, lo más importante es que a veces con cosas simples se puede equilibrar la energía. O sea, lo más importante creo que hay que tener es eso, ¿no es cierto? sí, totalmente. Porque no todos tenemos la posibilidad de construir una vivienda desde las bases, Claro. ¿no? Ni siquiera el terreno, porque a veces hasta los terrenos se les puede hacer un estudio de Feng Shui. Pero lo bueno que tiene esto también es que podemos contrarrestar, ya como decías vos, en situaciones donde una persona alquila, que no puede hacer demasiados cambios. Claro. Feng Shui te provee de muchas curas. Y curas que son, que no generan mucho gasto también. O sea, hay de todo tipo de soluciones al Tal alcance. cual. Y hay que ser Está, creativo. exacto, ser creativo. ¿Usás, cuando haces, digamos, el estudio de una casa, usás las varillas también para dónde están, saber dónde están los famosos cruces energéticos? Sí, si es necesario las utilizo, porque es un, digamos, la radiestesia, las varillas o péndulo, Exacto. complementan, es un recurso muy válido también para complementar con Feng Shui. Por ahí a veces, algunas, en base a la observación, algunas situaciones las chequeo con el péndulo, con las varillas, sí, se puede utilizar perfectamente. Y en lo personal, uno como persona, el Feng Shui, digamos, ¿qué es lo que te aporta? Por ejemplo, yo, Adriana, dejemos de lado mi hábitat. O sea, en cuanto a mí, para crecer, para evolucionar, ¿cómo lo puedo aplicar o cómo lo puedo incorporar? Porque Bueno, vos también sumaste, perdón, perdón, Marcela, vos también sumaste varias técnicas independientemente de lo que es el Feng Shui, que las sumás. Bueno, contanos un poquito de eso. Bueno, yo sobre, bueno, después que hice la consultoría de Feng Shui sentí esto, que necesitaba, o yo por lo menos sentía esa necesidad de incorporar nuevas herramientas. Empecé, bueno, hice la formación de decoración y diseño de interiores. Luego me formé como coach ontológico, recientemente radiestesia, o sea, todo como para integrar, porque creo que hoy por hoy lo integrativo es muy poderoso, le suma de distintas vertientes. No etiquetar demasiado, ni lo veo como, de verlo como un todo. Y bueno, y eso es lo que me gusta aplicarlo de esa manera, ¿no? El coaching es, por ejemplo, fantástico, es algo que a mí me abrió muchas posibilidades, sobre todo por la escucha a mis consultantes, el hecho de justamente de verlo también, eso me ayudó a ver al Feng Shui como algo que abre posibilidades y no que cierra. Verlo desde otro lado me ayudó muchísimo a mí personalmente en mi crecimiento también, porque voy creciendo a medida que voy también transmitiendo. Y bueno, así que creo que espero nunca dejar de incorporar nuevas herramientas. No, cuando algo a uno le gusta y lo hace con pasión, siempre trata de sumarle y de ponerle el sello propio, porque creo que también se trata de eso. Porque uno puede tomar un montón de técnicas o sumar un montón de herramientas, pero lo más importante es ponerle el sello propio. También empezaste de nuevo a abrir digamos, esos espacios, contanos un poquito al aire libre. Debido, bueno, a la pandemia había suspendido, ¿qué es lo que generás ahí en esos encuentros o cuál es, digamos, un poco tu propósito de esos encuentros que vas a ir sumando?
Bueno, yo como la esencia del Feng Shui, como decía, es fluir y sintonizarse con los ritmos y ciclos de la naturaleza. Durante la pandemia pensé mucho, mucho bueno, con la necesidad que teníamos de salir y no poder hacerlo. Bueno, iba generando en mis proyectos, no lo podía llevar a la práctica porque no se permitía agruparse. En esa época hice talleres online. Pero yo sentía esa necesidad de estar, digamos, de generar un espacio donde estuviéramos, que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Hay cosas que online no se pueden. Estar en la naturaleza Seguro. no se puede reemplazar. Entonces, yo siento que venía como postergando esto que necesitaba hacer al aire libre. Y justo ahora, en el mes de septiembre, di un taller de Feng Shui para la creatividad. Y una de las propuestas era conectar, justamente para activar la creatividad, conectar con la naturaleza, que es súper poderosa para esto, y en la fase de luna creciente, como también otra forma de integrar con estos ritmos, con estos ciclos naturales. Y bueno, y lo hicimos el mes pasado, y la idea es repetirlo una vez por mes, que fue un encuentro en el Parque de Mayo, un encuentro grupal donde la propuesta era activar los sentidos, empezar a aprender a vivir en el aquí y el ahora, conectados con actividades, invitaciones a actividades para activar los sentidos, para despertar la creatividad. Bueno, fue muy lindo, muy, muy gratificante para mí también. Compartimos experiencias, bueno, fue mágico, sinceramente. Fue algo muy lindo. Qué lindo, la verdad que sí. Sí, aparte, esto que vos decís, hacerlo al aire libre tiene otro plus, Sí. realmente, estar conectada con la naturaleza tiene otro plus. Vos ofrecés, no es la palabra, mejor dicho, o sea, das talleres presenciales en este momento, lo haces online, o sea, ¿de qué manera, al margen de qué es tu trabajo, digamos, pero enseñás también las técnicas, o sea, Sí, ¿cómo es? este año empecé, ya te digo, reflexionando mucho con esto de haber estado tanto tiempo sin poder hacerlo. Empecé a dar talleres acá en Bahía Blanca presenciales, que voy haciendo en esta modalidad express, para que no sean muy largos, tomando temas puntuales del Feng Shui, porque el Feng Shui realmente es muy amplio, y a veces puede llegar a ser complejo. Así que, escuchaba. Así que bueno, proponiendo esta serie de talleres, ahora para el mes de noviembre pienso proponer Feng Shui para la prosperidad y bueno, y seguir con la propuesta en el Parque de Mayo de Conexión Natural, se llama Conexión Natural el espacio. Se me fue la voz, no te escucho. ¿Vos me Ah, escuchás bien a mí? sí, ahora sí, Adriana, ¿vos me escuchás? Te escucho pero bajito. Ah, Por no sé ahí es qué como puede que se ser. me perdió la voz. ¿Ahora? No, igual, se me perdió la voz. Bueno, no, o sea, te escucho, pero es como que me tengo que acercar un poquito más Ah, o no me tengo que sé, cruzar. yo te escucho perfecto, no sé qué puede ser. No, ¿sabés qué hace? Fue. Entró un llamado y es como que como que Ah, me bloqueó el sonido. sí. Por ahí Ahora. pasó eso. No importa, pero te alcanzo a escuchar. Estabas diciendo de los talleres, ¿verdad? Que estabas dando. Sí, bueno, estoy dando talleres ya con temas puntuales, temas así, tipo express, para que se puedan hacer en un sábado, por ejemplo, de 3 horas, tienen esa duración. El mes pasado, en septiembre, dimos el taller Feng Shui para la creatividad. Ahora en noviembre, ¿me escuchás, Adri? Sí, ¿Sí? sí, sí. Tengo pensado ofrecer Feng Shui para la
prosperidad y seguir con los encuentros en el Parque de Mayo de Conexión Natural. Qué bueno. Todo eso vos lo vas publicando tanto en Instagram como en Facebook también, o sea, tenés Sí. activadas Sí, las dos en páginas, ¿verdad? O los dos perfiles. Sí. En Facebook es Feng Shui Vida también y en Instagram también Feng Shui Vida. Sí. Bien. ¿Algo más que nos quieras comentar? Que sea importante, digamos, como información o conocimiento para los que están escuchando, los que van a escuchar después la charla. Sí, como conocimiento, digamos que hay mucho, mucho para decir, hay mucho para decir. No sé si tengo tiempo. Como... Sí, dale, dale. Ah, no, que el Feng Shui es sumamente poderoso, es sumamente poderoso para, como herramienta para interpretar nuestros espacios, pero que también va de la mano con qué es lo que podemos hacer nosotros. Desde nuestro crecimiento interior, desde nuestro poder personal, desde realmente ponerle intención a lo que estamos haciendo. No es que porque activamos algo en Feng Shui o hacemos algún cambio, ya todo se va a solucionar. Hay un concepto que se llama, en Feng Shui, que se llama Trinidad Cósmica, que le da un 33%, bueno, los chinos son muy metódicos, ¿no? Hasta con el porcentaje. A la influencia del Feng Shui en nuestras vidas. O sea, hay un concepto, como les decía, Trinidad Cósmica, que tiene que ver con la energía del cielo, la energía del hombre y la energía de la tierra. Cada una de esos aspectos ocupan un 33% de nuestras vidas. Y por lo cual, el 33%, la suerte de la tierra, es el Feng Shui, que es lo que podemos hacer en nuestros espacios, tanto laborales como residenciales, para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos. Pero también está ese otro 33% que tiene que ver con lo que hagamos nosotros como seres humanos para evolucionar, ¿no? Para desarrollarnos como personas, para autoconocernos, que estamos en ese camino, o por lo menos yo estoy en ese camino de aprendizaje, es el que quiero seguir. Y bueno, y el otro 33% está dado por la suerte, por la energía del cielo que lo ocupan, o sea que son algo que recibimos, sobre lo cual no podemos cambiar, que se nos es dado, pero sí podemos mejorar como para vivir de la mejor manera posible. Así que me Qué parece qué importante bueno. aclarar. Que aún en la metafísica china se ve como que realmente tenemos que es una porción el Feng Shui, que después tenemos que ver lo otro también. Qué completo que es realmente. O sea, Por cuando eso lo digo. empezamos a comprender o tenemos la información, qué completo que es. Es muy profundo, es muy profundo. A veces se lo ha Exactamente, es muy como profundo. visto de una manera superficial porque se lo confunde con decoración de interiores, que en realidad no lo es. Se complementa fantástico porque mientras vamos decorando podemos ir equilibrando, pero es muy profundo. Ocupa, digamos, muchos aspectos. Digamos, si lo vamos adentrando, ¿no? Que es el concepto de cinco elementos, de yin yang. De la metafísica china, ya realmente es un antes y un después, es otra mentalidad. Adquirir la mirada Feng Shui es algo que cuando uno va haciéndolo, ya dejas de ver con los ojos físicos tu hogar, lo empezás a ver como un ser vivo, empezás a verlo con el alma, es lo que se llama la mirada Feng Shui, realmente esa es la magia del sistema este también. Qué bueno que vos lo transmitas desde ese lado, que no te hayas quedado nada más que con la parte de decoración, sino que lo complementes desde una energía mucho más profunda para el ser vivo, para el humano. Yo creo que todo hoy en día lo tenemos que complementar desde ese lado.
porque es como que hace también mucho más rico y más nutritivo. Más nutritivo, más poderoso, porque se puede ver desde lo que es también meramente técnico o estético, y por otro lado, como una herramienta fascinante de crecimiento y evolución, porque somos, nuestro hogar es la extensión de nuestro cuerpo, de nosotros mismos. Es nuestro reflejo. Entonces, es muy rico lo que se puede aprender y evolucionar con el Feng Shui. No solamente si vamos a tener más recursos económicos, porque muchos también les atraía el Feng Shui porque propone, trae prosperidad, pero prosperidad no solamente, hay que ver qué es la prosperidad, no es solamente riqueza económica. Para mejorar los vínculos, para la autoestima, para las mujeres es muy empoderante el Feng Shui, empoderante en el buen sentido, ¿no? Porque nos enseña a tomar las riendas de nuestro hogar, de nuestras vidas, nos mejora la autoestima. No sé, es mucho más profundo que una decoración, que un estilo Feng Shui, ¿no? Y bueno, y hay una definición que no quería dejar de compartirla porque me parece muy linda, ¿no? Es de un autor español que dice que el Feng Shui es un juego de la realidad. Es muy linda esta definición, en el que podemos participar con movimientos amables, donde podemos jugar con colores, con formas, donde podemos encontrarnos a nosotras mismas y crear paraísos en los lugares que habitamos. A mí me parece hermoso. La verdad que sí, Marcela. Muy, muy bonito. Y vuelvo a decirte, me encanta que lo abordes desde ese lado, porque lo que vos dijiste es cierto, también tenemos que empezar a ver la prosperidad y abundancia con otra mirada, no con lo económico, sino prosperidad y abundancia es cierto, son las buenas relaciones, la salud, la convivencia. El área de estudio donde están los chicos, también las buenas relaciones entre hermanos. Yo creo que todo eso es abundancia. Hay que empezar a ampliar la mirada. Y aparte que después todo se va dando mágicamente, se va hilvanando. Cuando todas esas áreas o todo eso está en perfecta armonía. Y bueno, lo demás va llegando solo. La verdad que, bueno, vuelvo a decirte, muy lindo todo lo que nos compartiste. Muchas Bueno, no sé si querés como cierre decir alguna cosita más. Bueno, que si que están, bueno, que estoy muy agradecida por este espacio que me brindaste, Adriana. Y por compartir con tu audiencia esto que es tan fascinante, el Feng Shui es algo. Te los recomiendo. Bueno, que están invitados a quien necesite, no sé, a que me consulten si no sé si paso mi celular, si puedo Sí, por acá, pásalo. por WhatsApp. Bueno, yo soy de Bahía Blanca. En este momento estoy en la costa, en Montehermoso, porque es justamente mi conexión con el agua, es muy necesaria con el elemento agua. Bueno, mi celular es 291-5017-806. Los talleres los doy en la calle, en Caronte 251, los sábados, y los encuentros Conexión Natural en el Parque de Mayo, generalmente un sábado al mes, a la mañana, a las 10 horas. Pero bueno, es con todo se concerta previamente. Bueno, seguro que sí. Bueno, gracias Marcela, o sea, gracias por ponerle magia al Feng Shui. Viste que Gracias esto se trata un poco, como digo yo, la magia está en todo, pero bueno, de alguna manera esto es gente mágica, así que me encanta cuando a todo se le pone ese toque personal y ese toque de magia. Que sigas creciendo muchísimo, que seguro va a ser así. Porque le pones alma y le pones espíritu y corazón, que de eso se trata también. Entonces ahí es donde empieza justamente esto que estábamos diciendo, a fluir la abundancia mucho más. Así que bueno, nos muchísimas. mantenemos en contacto Bueno. y bueno, en cualquier momento seguramente nos estamos encontrando en algún taller al aire libre. Gusto, Así que Adri. bueno, que sigas disfrutando
de los días de la costa y bueno, será hasta prontito. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Y gracias a todos los que estén. Gracias Gracias. nuevamente. Chau, chau, Marcela. Chao, chao, Adri, gracias.